es una experiencia bastante entretenida, bastante chévere, porque pues igual es como la cuestión de estar activa todo el tiempo. Es algo también complicado, ya que pues siempre manejar aproximadamente 300 personas no es muy fácil, pero se convierte en una actividad chévere donde conoces gente, donde además te diviertes y haces algo pues diferente también. Todas las nominaciones que hemos tenido y todos los premios han sido un orgullo y esperamos que siga siendo así, seguir contando con el apoyo de Shock, que la banda siga creciendo obviamente. Estamos muy felices de que se vayan a realizar estos premios Shock y que hayan tenido en cuenta a Hermana Rodríguez, una artista de una talla internacional y de una experiencia muy amplia. Así que queremos agradecerles a todos los que fueron partícipes de esto. Estamos muy felices de poder hacer parte de este proyecto y gracias a Shock por invitarnos. Y siempre van a contar con nosotros, al igual que Diego, porque siempre hemos seguido sus pasos, sus proyectos y pensamos seguir apoyándolo en todo lo que haga. Molimo cuenta con 4 nominaciones, de las cuales esperamos llevarnos todas, ya que pues le hemos metido muchísimo empeño a las votaciones, apoyarlo, y ese día vamos a estar con toda la energía apoyándolo a él para que gane. Nos sentimos muy felices porque Shock se involucre con los fans del artista. Estamos felices también por lo que Carlos Vives va a ser homenajeado en estos premios y pues vamos a hacer un gran apoyo para él. Vengo desde Cartagena solo a apoyar a Marti en estos premios Shock. Estamos muy emocionados porque es la primera vez que está nominada en 2 categorías y estamos haciendo todo lo posible porque se gane esos premios. Estamos muy agradecidos con los Premios Shock de que nos hayan incluido para este evento. Queremos agradecerle a los Premios Shock por habernos tomado en cuenta. Me parece muy chévere lo que hace Shock en reunir todos los clubes de fans, porque así todo el mundo se conoce y se pasa chévere. Me parece muy, muy, muy bacano.